Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Yo soy Patti y vamos a hacer una pechuga. Aquí tengo yo una pechuga doble, está completa. Tengo un copito de mostaza, tengo miel, la necesaria va a ser igual cantidad de que la mostaza y tengo mínimo de aceite, una pizquita de pimienta y una pizquita de sal. Y eso sería todo lo que vamos a usar. Yo aquí la pechuga ya la estuve haciendo en trozos, así tiritas, mire, así, en puras tiritas. Y vamos a empezar por agregarle la mostaza, igual cantidad de miel, y la vamos a dejar marinar por 1 hora. Oh, la mostaza, vamos a usar una igual cantidad de miel. Y pues aquí va a ser una cantidad igual de miel. Miren, hasta aquí la mostaza, hasta aquí la miel. Y vamos a mezclar. Vamos a dejar marinar. Vamos a dejar marinar por un espacio de 1 hora, mínimo 30 minutos. Y pues vamos a revolver. Vamos a agregar la sal y la pimienta también. Vamos a agregar la pizca de sal y pimienta. Aquí tenemos ya la sal y la pizca de pimienta. Y vamos a mezclar. Mezclar muy bien. Que todo le tenga que llegar hasta el último pedacito. Y así es abundante la miel y la mostaza, porque así tiene que ser abundante. No es embarrar. Es como que los pedazos de pechuga van a andar nadando en el caldito que nosotros ya hicimos, ya revolvimos aquí. Necesitamos el caldito, por eso es abundante. Lo voy a marinar, lo voy a meter al refrigerador de 1 hora. Y vamos a echar la pechuga. Y aquí vamos a empezar a acomodar nuestros trozos de pollo. Les vamos a escurrir, que no vaya a salir caldoso del jugo y solamente lo que tiene embarrado. Y así le vamos a hacer con todos. Y pues aquí están todas ya. Vamos a esperar que se reseque esto y le vamos a estar agregando cucharadas así, dándole baños hasta que se acabe esto. Miren, aquí ya lo pusimos una tapadera y vamos a esperar que se cocine bien. Ahorita se empieza a resecar esto y le vamos a estar echando cucharaditas en 10 minutos. Bueno, vamos a checar y a darle la vuelta. Ya se está cocinando y pues vamos a darle la vuelta y esperar que se le vaya, que vaya recogiendo el juguito. Ahorita empieza, ahorita ya tiene menos. Ahorita empieza a recogerlo y vamos a darle la vuelta para que se cocine de los dos lados. Bueno, aquí miren, ya se le está secando la mostaza y la miel. Y pues hay que alimentar un poquito. Unas gotitas a cada partecita y ahorita le vamos a echar otro tanto. Aquí ya es la última salsa que le acabo de poner. Vamos a esperar el doro de este pollito. Y van a ver qué rico va a estar. La historia de este pollo así me lo trajo mi yerno. Mi yerno vive en El Paso. Y un día llegó y nos cocinó este tipo de pollo. Y pues de ahí en adelante yo lo seguí haciendo. Miren, y aquí está ya nuestra pechuga con los ingredientes que pusimos. La sal y la pimienta es opcional. La mostaza le va a poner todo eso. Pero miren, esto es lo que les quería mostrar. Cómo está delicioso. Y si lo probaran y lo hicieran, olvídense, ¿eh? Esto es a lo que llega la mostaza con la miel en una pechuga de pollo. Bueno, pues aquí está nuestra pechuga con miel y mostaza. Así nos viene quedando y pues la podemos acompañar con un arroz blanco, una ensaladita, un brócoli. Y pues está riquísima, está muy rica. Y si les gusta este platillo, pues compartan, compartan porque está muy bueno. Y yo los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.